Hola familia, ¿cómo están? Una vez más vamos a disfrutar, adorar juntos delante del trono de Dios. Vamos a hacerlo con alegría. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Oh.
hasta que llegue al fin, cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca hasta lejos. Me siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó, nunca hasta lejos. Me siento resonar como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco de mi corazón. Oh, 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 de mi corazón. Oh, 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 Jesús, en medio de cualquiera situación, circunstancia que estemos viviendo, sea salud o enfermedad, sea riqueza o pobreza, tú eres el centro de nuestra vida y en ti confiamos, en ti esperamos y descansamos en tus promesas y descansamos en tus palabras. Dentro de todo eres Jesús. Principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. De ti, Jesús, de ti, Jesús.
hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. El centro de iglesias de Jesús. El centro de tu iglesia de Jesús. Cada rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Hacemos un mal uso del nombre de Dios en esta época. Jesús nos dice muchas veces a nosotros que no tengamos. Bueno, también depende de a qué hora estén viendo ustedes el video. Mi nombre es José Pablo Chacón y esto es Interludio Online. Todas, ¿cómo están? Hoy nos toca a Lau y a mí darles la bienvenida y conversar un ratito con ustedes aquí desde el cuartel general de los Chacobo en nuestra casa. Está en nuestra sala. Lo que hicimos fue quitar todo lo que teníamos para poder hacer una especie de set y poder grabar. Nos alegra muchísimo que lleguemos a la quinta semana, creo que es la quinta semana, ¿verdad? Entre cuatro y medio, cinco, quinta semana de hacer iglesia de esta manera. Y yo me siento muy orgulloso de la Igle y de la gente como hemos seguido en contacto, hemos seguido creciendo y de alguna u otra manera hay algunas cosas que han ido incluso hasta mejorando, como el hecho de vernos más,
conversar más y conocernos más con un montón de actividades. Tenemos, creo que son dos anuncios que queremos darles, y el primero es el anuncio de los grupos Pausa. Sí, los grupos Pausa, bueno, a partir de esta semana nos vamos a seguir reuniendo como nos reuníamos normalmente. Cada grupo Pausa va a tener su reunión por Zoom. Y vamos a tener nuevos grupos Pausa que se van a abrir para que estén atentos, y los que no pertenecen a ninguno puedan meterse en un grupo Pausa que les quede cerca de la casa. Vamos a estarlo anunciando por correo, por el chat de WhatsApp, por Facebook, para que estén atentos. Y esto nos va a servir para que cada persona tenga un grupo un poco más pequeño, con el cual desarrollar una relación más, de más intimidad, de más confianza. Las otras actividades que hemos venido haciendo vía Zoom y por las otras plataformas, las vamos a seguir haciendo. Hemos hecho, por ejemplo, hicimos una sesión de funcional, que yo no sabía qué era eso, pero me dejó muy arratonado. Casi me ha dado un paro cardíaco 7 veces. Eso estuvo muy chiva. Hicimos un taller de cómo manejar la ansiedad, si no me equivoco, ¿verdad? Angie dio un taller de cerebro adolescente. El cerebro adolescente. Hemos hecho juegos. Un grupo que yo no estuve ahí, pero vos sí, hizo Stop. ¿Cómo estuvo eso del Stop? Estuvo buenísimo, jugar Stop. Okay. Vamos a seguir haciendo ese tipo de actividades que son muy chivas y nos mantienen ahí como unidos. Entonces, estén atentos y atentas a Facebook, a WhatsApp, al correo electrónico que siempre se envía, y sigamos juntos. Entonces, los dejamos con el resto de esta reunión. Ah, hay un anuncio más. Hay un anuncio más. Dale. Sí, a partir de este fin de semana nos vamos a reunir 2 veces, repitiendo la reunión, sábados a las 8 de la noche y domingos a las 11 de la mañana. Entonces, los que quieran acompañarnos, que les quede un poco más fácil, los sábados a las 8 de la noche se pueden conectar y ver la charla, invitar a gente nueva que también se nos una y que puedan pues conocer de Interludio. Y los que estamos acostumbrados a vernos los domingos a las 11 de la mañana, pues nos seguimos reuniendo juntos domingos 11 de la mañana. Excelente. Bueno, seguimos entonces y que disfruten.
nuevo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta quinta semana. Si no nos equivocamos, ya quinta, ya uno pierde la cuenta, ¿verdad? De todo este tiempo, quinta semana de estar haciendo reuniones online y esperando ansiosamente que logremos pues ya volvernos a ver en vivo y a todo color en el auditorio o en un parque o en donde sea. Estamos en este momento en la segunda charla de una serie nueva que estamos haciendo que se llama La Alegría Ya Viene, porque definitivamente creemos que la alegría está en camino y que Dios está en control de todo esto. Así que estamos animados, estamos esperanzados. Y la charla de hoy se titula ¿Y si no hubiera resucitado? Porque hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección. Hoy celebra la cristiandad entera que Jesús resucitó. Así que, yo soy un fiebre de los documentales y, ¿verdad? Ustedes saben, me gusta mucho leer y todo eso, pero también me gusta mucho ver documentales. Y cada año, como un reloj así calcado, justo antes de la Pascua o justo antes de este día que se celebra el Día de Resurrección, el Domingo de Resurrección, Discovery Channel o History Channel hacen un documental cada uno de un arqueólogo o historiador que afirma que tenemos nuevas pruebas emocionantes de los huesos reales de Jesús encontrados en una tumba en las afueras de Jerusalén. El último que hicieron creo que era en Talpiot, en las afueras de Jerusalén. O que hemos descubierto un manuscrito antiguo nuevo que pudo haber sido escrito por Pedro y que no aparece en el Nuevo Testamento y que admite que los discípulos en realidad se robaron el cuerpo de Jesús y lo volvieron a enterrar en otro lugar y por eso no está en la tumba de Jesús, y ahí entonces se origina todo el mito de si Jesús resucitó o no resucitó. Y luego un periodista que aparece ahí anuncia sin aliento prácticamente que ese es el descubrimiento histórico del siglo, el más emocionante, el más importante en 2000 años, en los últimos 2000 años de arqueología y de historia bíblica. Y luego, después de ese pequeño fragmento de un manuscrito con algunas palabras en arameo antiguo o hebreo antiguo o lo que sea, alguna inscripción del sarcófago donde están los huesos, después de que todo eso se proyecte en la pantalla y todos estemos así como diciendo, Dios mío, ¿será cierto, será mentira? ¿Jesús resucitó o no resucitó? El reportero o el periodista de Discovery Channel o de History Channel entrevista entonces a un profesor de seminario sobre la importancia de esto, nueva evidencia que acaba de salir a la luz. Invariablemente, justo antes de la Pascua hacen esto, siempre antes de resurrección hacen esto. Y entonces este profesor de seminario o un obispo de alguna iglesia importante dice cosas como, realmente no importa si Jesús resucitó o no resucitó, lo que realmente importa es la regla de oro que nos enseñó Él y nos dejó algo importantísimo, cómo comportarnos entre los seres humanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. O podemos escucharlos decir algo así como, en última instancia realmente no importa si Jesús resucitó de los muertos o si estos huesos son realmente de su cuerpo o no. Lo que importa es el ejemplo de Jesús de no violencia, de la paz, de ser pacificadores, de ser personas sumisas y tranquilas, que nos apartamos de la guerra. Eso es lo más importante. Y yo no dudo realmente que esas dos cosas sean demasiado importantes. La regla de oro es súper importante y es una de las maravillas que nos deja Jesús. Y también el ejemplo de ser pacificadores, de la no violencia. Pero es el caso de que la resurrección de Jesús es una proposición de... es una elección, es electivo para el cristianismo. O para decirlo más claramente, ¿importa si Jesús de Nazaret está actualmente vivo o si murió hace 2000 años y permanece todavía muerto? ¿Es eso realmente importante? ¿O solamente es importante su enseñanza y lo que nos dejó a través de lo que se escribió después en los libros del Nuevo Testamento? Yo estaba pensando en esto recientemente y parece que en el momento en que las personas colocan un tema en el ámbito de la religión,
las reglas normales de la lógica, la razón, la verdad es que las agarran, las hacen un bodoque y las tiran por la ventana. Los estudiosos e historiadores y la gente común dicen cosas que serían verdaderamente absurdas, absurdas en cualquier otro contexto. Pero debido a que estamos hablando de la religión, entonces la gente simplemente sonríe y dice, y supongo que tiene sentido, no debería importar demasiado si esos huesos son de Jesús o no son de Jesús, si está vivo o si está muerto después de 2000 años de que lo crucificaron. En algún otro contexto diríamos que no importa si alguien está vivo o muerto. Vean, si no importa si Jesús está vivo o muerto, si esto fuera un asunto de elección, entonces Él es o sería la única persona en la historia de la humanidad sobre la que la vida y la muerte no nos importan o no importan. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Apolo 13 con Tom Hanks? Algunos de nosotros probablemente podríamos contar la historia porque no la vimos en la película, sino que la vivimos en el evento real. Esta es la foto de la película, y si no está familiarizado con o familiarizada con esta historia, esta misión Apolo fue diseñada para llegar a la Luna, unas 200.000 millas desde la Tierra, para explorar un cráter específico en la Luna, para hacer una investigación de ese cráter en la Luna. Pero después de unas 56 horas después del lanzamiento, los astronautas escuchan una explosión fuertísima y pensaron que un meteorito había golpeado la nave y estaban muy asustados. Pero esa fuerte explosión en realidad fue un tanque de oxígeno que se rompió y empezó a agotar el suministro, literalmente, obviamente, de oxígeno, y paralizó también el calor, es decir, se estaban empezando a congelar, y el suministro de agua. Necesitaban encontrar una forma de eliminar el dióxido de carbono que ellos expiran, digamos, cuando ellos están exhalando, lo más rápido posible. Tenían que solucionar esto porque si no, esos tres tripulantes iban a morir asfixiados. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo creen ustedes que los ingenieros de la NASA aquí en la Tierra trabajaban durante el día para rescatar a estos tres astronautas? Imagínense que si hubieran dicho lo siguiente, imagínense ustedes, entran a la sala de controles, esa que uno ve en las películas, que son un montón de pantallas que nadie entiende ni costra, y hay un montón de gente ahí que nadie tampoco sabe qué es lo que están haciendo, y entran los jefes y dicen, bueno, muchachos, relájense, tranquilos. Es más, apaguen todo esto, váyanse a la casa, descanse, tengan una noche, duerman bastante, y mañana veremos si esta gente sigue viva o no. Mañana veremos. De todas formas, no importa si están vivos o no. Lo que importa es el espíritu de investigación que los llevó hasta la Luna y ahí donde están. El espíritu de investigación científica que ellos encarnan. Eso nos vamos a dejar ese valor y lo vamos a transmitir a nuestros niños. Es ese espíritu de exploración lo que necesitamos imitar en la Tierra. Pero si ellos están vivos o muertos, pues no nos importa tanto, no sería tan importante. Yo estoy casi seguro que eso sería absurdo, es absolutamente absurdo, y de hecho ningún científico diría esas babosadas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros recordamos o cuántos de ustedes recuerdan esto? Los 33 mineros de Chile. Eso fue hace algunos años y algunos de ustedes estoy seguro que lo recuerdan. Los equipos nacionales e internacionales se esforzaron demasiado, invirtieron miles de millones diseñando aparatos, creando comités, hasta que lograron sacar a todos los mineros con vida, los 33. Imagínense ustedes que dijeran que el presidente de Chile en ese momento reuniera a toda la gente, todos los periodistas, CNN y todo el mundo, y dijera, bueno, tranquilos muchachos, lo importante es el valor y la entrega y el trabajo abnegado de estos 33 maravillosos y valientes mineros. Imitemos eso. Que estén vivos o muertos allá abajo no es tan importante. Pero no, primero intentaron averiguar si estaban vivos ahí abajo. Era importante saber si estaban vivos. ¿Por qué? Porque importa demasiado si están vivos o muertos. Hoy por hoy, en este tiempo que usted y yo estamos viviendo, las naciones están invirtiendo miles de millones de dólares en salud. Nuestro país, Costa Rica, ha invertido hasta lo que no tiene en esta emergencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque sí importa si alguien vive o si alguien muere.
Es súper importante. Nuestra sociedad gasta enormes cantidades de recursos. Muchas personas realmente arriesgan sus vidas para que otros no se contagien o fallezcan. Digamos que pensemos en los bomberos, en los agentes de la policía que arriesgan sus vidas para salvar a alguien que está en riesgo. Mire, algunos policías aquí en Costa Rica han sido atropellados, han sido golpeados, han sido de todo simplemente porque están intentando que la pandemia no continúe en nuestro país. Los doctores, los enfermeros, los terapistas, los terapistas respiratorios, neumólogos, ingenieros, científicos, microbiólogos, físicos, la UCR, el TEC, la UNA, todo el mundo, el ICE, yo qué sé, todo el mundo está aportando todo lo que sabe y todo lo que tiene, porque sí importa si alguien está vivo o si alguien está muerto. Y nadie más en la historia importa más si está vivo o si está muerto que Jesús de Nazaret. Es esa simple premisa que voy a intentar probar hoy. Que sí es importante si está vivo o si está muerto. Que la resurrección de Jesús no es una proposición de elección. Sí importa y sí determina cosas importantes para su vida y para la mía. Es de suprema importancia. Si Él está vivo, lo cambia todo. He llamado a esta charla entonces, ¿y qué si no hubiera resucitado? ¿Y si no hubiera resucitado? Oremos un momento. Señor, gracias por haber dado la oportunidad de conocer la historia desde este lado. Te pedimos que esta charla, que esta reflexión pueda alimentar nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nos anime, nos dé esperanza y nos haga reflexionar en ti, Señor, en tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer, y voy a leer acá de mis notas, un texto bíblico un tanto largo, pero que quiero que me pongan mucha atención. Igual ustedes lo van a tener en pantalla. Primera de Corintios 15, 12 al 19, dice, pero díganme lo siguiente, habla Pablo, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, dice Pablo y concluye, todos los que murieron creyendo en Cristo en realidad están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida y no para la que sigue, somos los más dignos de lástima de todo el planeta. Hemos sido engañados. Todo el resto de religiones y todo el resto de filosofías se burlarían de nosotros porque nuestra fe está anquilosada, está unida a un hecho específico que es el único, que es el más relevante de todos en la cristiandad. Y es si Cristo resucitó o no resucitó. Si no resucitó, somos los más dignos de lástima de todo el mundo porque estaríamos engañados. Ahora, en esta charla yo no voy a hablar sobre la evidencia de la resurrección de Jesús. Además que hoy estoy seguro que muchos predicadores y muchas cosas van a estar tocando ese tema. Yo lo he hecho en otras charlas, en otros mensajes, y usted puede buscar esos mensajes en YouTube o en mi blog. O mejor aún, le recomiendo visitar la página web de un hombre que se llama el doctor Gary Habermas. Usted lo puede escribir www.garyhabermas.com y ahí va a encontrar mucho material. El doctor Gary Habermas ha dedicado su vida profesional al examen de los temas históricos, filosóficos, teológicos más relevantes y que rodean la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí se los dejo a ustedes si quieren lo investigan. Pero ese no es mi tema hoy. Hoy no voy a demostrarlo científicamente y poner un montón de evidencia acá. De lo que quiero hablar realmente es si sí importa o si no importa
que Jesús esté vivo actualmente. Si Él murió hace 2000 años y sigue muerto, ¿será relevante o sí será importante? ¿Cambia algo eso? ¿Nos debería interesar o no ese tema? Aparentemente, en el texto bíblico que acabamos de leer, había algunos en la antigua ciudad de Corinto, que es a quienes Pablo les está escribiendo, que afirmaban que no había resurrección de los muertos. Es decir, eran cristianos un poco raros. Y ya en el primer siglo lo sabía. Habían cristianos un poco extraños. Y decían, sí, yo soy seguidor de ese Cristo, pero no hay resurrección de los muertos. Aquí, el que se muere, ahí terminó todo. No hay más allá. Y por eso Pablo escribe esto. Veamos el texto otra vez, nada más el primer tema, el primer versículo. Dice, pero dígame lo siguiente, dice Pablo, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? No es una contradicción, les está diciendo. No es una contradicción ser cristiano y pensar que es irrelevante eso de la resurrección. Yo no estoy exactamente seguro de por qué estaban negando la resurrección esta gente. Algunos pueden haber creído, como los saduceos judíos de aquella época, los materialistas seculares de hoy, que no hay vida después de la muerte, como acabo de decir. Entonces negaban la resurrección, simplemente la negaban. Otros pudieron haber tenido la perspectiva de que la resurrección era una experiencia espiritual interna, como de aquí nada más, ¿verdad? Y no tenía nada que ver con la resurrección de los cuerpos, esta parte física, al igual que algunos líderes de la iglesia de hoy que piensan eso. O pueden haber dicho que la resurrección simplemente se refiere a una, digamos, como una salida interna a la luz, una nueva conciencia espiritual. Incluso otros pueden haber dicho que la resurrección simplemente estaba hablando, o el tema de la resurrección simplemente tiene que ver con la inmoralidad inmortalidad del alma. Es decir, que somos inmortales, pero que el cuerpo nos resucita, no tiene nada que ver con nosotros, con cómo nos vemos y todo. Pero eso sería negar muchas cosas del Evangelio, todo esto que acabo de decir. Entonces no estamos seguros de por qué realmente toda esta gente empezó, o alguna de esta gente empezó, a negar verdaderamente la resurrección o la posibilidad de la resurrección corporal. Pero escuche la respuesta de Pablo. Dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo tampoco ha resucitado, lo que Pablo dice es esto, y lo pongo en esta frase. Sin la resurrección, el cristianismo simple y sencillamente colapsa. Colapsa. Sin la resurrección, el cristianismo no es nada. Hace algunos años leí algo que escribió un actor que se llama Bob Thornton, y él estaba hablando de sus creencias religiosas y por qué él no ora, sencillamente él no ora. Y él dice lo siguiente, ahí está el texto, voy a leerlo también de aquí. Dice, la cuestión es que la mayoría de las cosas que he escuchado en términos de mantras o meditaciones o cualquier cosa realmente no tienen palabras. Son silencio. Por eso no oro. Son más sentimientos. Pero supongo que la regla de oro es buena, ya sabes. Creo que es algo por lo que todos deberíamos vivir. Muchas religiones en su base, como el cristianismo, son realmente solo variaciones de la regla de oro. La regla de oro es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O en positivo, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. La cuestión es que la mayoría de las cosas que he escuchado en términos de si la resurrección de Jesús es importante o no, son parecidas a lo que este hombre está diciendo. Lo importante es su enseñanza, su filosofía de vida, su estilo de ver el mundo. Yo sé que ustedes han escuchado esto también. Y básicamente mucha gente dice que todas las religiones son iguales, y se reduce todo básicamente a enseñanzas morales, a enseñanzas muy bonitas. Y eso está muy bien, y realmente muchas religiones, y no estoy en contra de ninguna religión ni criticando ninguna religión. De hecho, ayer me reuní por Zoom con mis amigos de otras religiones, un musulmán, gente bahá'í, budistas, católicos, no estuvo mi amigo judío, pero ahí nos reunimos y seguimos valorando las religiones. Pero es que la resurrección de Cristo distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Jesús es diferente a cualquier otro fundador de religión justamente por la resurrección, porque Él resucitó.
La tumba de Jesús está vacía porque resucitó corporalmente de los muertos. Por lo tanto, Jesús es único. Jesús está en una categoría distinta, es único. Alrededor de todos los otros profetas y todos los otros fundadores de religiones. Lo que mucha gente no se da cuenta de lo que este actor, Bob Thornton, estaba diciendo y que están muy de acuerdo con él, también es que muy pocas personas ajenas a los historiadores habrían escuchado hablar de Jesús o de lo que él enseñó, incluso la regla de oro y algunas otras de sus enseñanzas, si él no hubiera resucitado de los muertos. Si Jesús no resucita, nadie se acordaría de sus enseñanzas, nadie hubiera escrito nada sobre Jesús. Nadie hubiera escrito nada sobre Jesús y nosotros no estuviéramos repitiendo la regla de oro o lo que él enseñó. Por ejemplo, históricamente hubo muchos, realmente, pero voy a hablar de dos, judíos que afirmaron ser Mesías, igual que Jesús, en los siglos 1 y 2 y algunos otros. Hay dos muy importantes, los más famosos, incluyen un hombre llamado Simón Bar Girona. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Simón Bar Girona? Levantando la mano ahí, no los veo. Miren qué difícil es hacer bromas aquí sin ustedes ahí al frente. Pero bueno, estoy seguro que ustedes no han escuchado, muy pocos de ustedes habrán escuchado hablar de Simón Bar Girona. Él era un, o trató de liderar una rebelión judía contra Roma que resultó en una destrucción, en una masacre en Jerusalén, en la quema del templo judío en el año 70 después de Cristo. Simón Bar Girona fue ejecutado frente a una multitud romana que animaba, digamos, a hacerlo en Ciudad de Roma, en la Ciudad de Roma. Los animaba porque estaban alentados a matar a ese tal Mesías. ¿Cuántos de ustedes saben las enseñanzas de este hombre? ¿Una parábola? ¿Una frase? Nadie escribió acerca de Simón Bar Girona, de sus frases, de sus ideas. ¿Por qué? Porque él no resucitó. Él no resucitó. Hay otro que se llama Simón Bar Kojba, que es más famoso todavía. Y yo creo que ninguno de nosotros podría en este momento citar dos cosas que haya dicho Bar Kojba. ¿Por qué? Porque aunque él haya dicho que era el Mesías y aunque lideró una revuelta, él no resucitó. Y por lo tanto no se escribieron evangelios sobre él. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, habría sido uno más de entre todos estos. Habríamos hecho una lista de Simón Bar Kojba, Bar Girona y Jesús de Nazaret como gente que intentó algo. Y nada más. Habría sido uno más de una docena o de un montón más de judíos mesiánicos que fueron enviados al basurero de la historia, lamentablemente. Pero lo que hizo que la fe cristiana fuera diferente de todos esos otros movimientos y todos esos mesías del primero y segundo siglo fue que lo que sucedió después de que ese líder del movimiento revolucionario cristiano fuera asesinado en una cruz en el monte del Calvario, lo que sucedió fue que no siguió muerto, sino que resucitó. Y por eso recordamos sus enseñanzas y por eso mucha gente escribió sobre él y hasta el día de hoy se sigue escribiendo sobre él. Entonces, cuando la gente dice que lo que importa no es si Jesús resucitó o no resucitó de la muerte, que lo que dijo es lo más importante y su enseñanza es lo más importante, que sus enseñanzas morales es lo más importante, realmente yo creo que eso no hubiera ocurrido. Esas enseñanzas morales de Jesús no estuvieran a la mano si él en realidad no hubiera resucitado. No hubiéramos tenido nada de él. Vean lo que dice Pablo. Dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si él no hubiera resucitado, nuestra fe y nuestra predicación serían verdaderamente inútiles. Inútiles. Fue la resurrección de Cristo, de Jesús, lo que hizo que sus seguidores escribieran, dejaran registro de las palabras, de cada una de las que ellos se pudieron recordar en los evangelios y luego más allá de los evangelios en las cartas de Pablo y luego en muchos otros libros y escritos. Y los difundieron. La resurrección de Jesús es la base sobre la que descansa todo el cristianismo. Si usted quita eso, todo el cristianismo se derrumba.
No hay nada, no queda nada. La creencia de que la resurrección de Jesús es la única cosa fundamental que distingue a un cristiano de un no cristiano es demasiado importante. La resurrección distingue a un cristiano de un no cristiano. Si usted no cree en la resurrección de Jesús, sea lo que sea que usted haga, si va a la iglesia, si lee la Biblia, si usted no cree en la resurrección de Jesús, usted no es un cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 10, 9 al 10 lo siguiente, dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Alguna vez, no sé, estoy seguro que sí, pero alguna vez ustedes han visto esas exhibiciones de dominó, de fichitas de dominó, en las que han creado así minuciosamente y con toda la delicadeza una fila de 100.000 o 200.000 fichas de dominó que luego derriban y una detrás de la otra van cayendo así, ¿verdad? En una cosa hacen figuras y hacen cosas increíbles como las que podemos estar viendo en pantalla. Si fuera posible derribar la resurrección de Jesús, sería exactamente como un dominó. Hay muchas cosas que en el mundo no estarían funcionando hoy, porque una cosa llevaría a la otra. Si pudiéramos refutar lo que nadie tiene, no habría cristianismo. Es decir, si pudiéramos refutar que Cristo resucitó, no habría ni cristianismo. Pero no solamente el cristianismo se desharía, sino que todos los demás piecitas de dominó que ha creado el cristianismo también caerían. No habría enseñanza cristiana, no habría recuerdo de la regla de oro, ni moral cristiana, ni hospitales. Probablemente ningún hospital. Hospitales cristianos, sí, pero tampoco hospitales, ni despensas de caridad cristiana, ni hospicios de huérfanos, ni arte cristiano, ni iglesias, ni nada extraordinario de esta bendición que el cristianismo ha dejado al mundo. ¿Cómo sería el mundo si él no hubiera resucitado? Bueno, sería peligroso, pensemos antes del nacimiento de Jesús, para poder hacer una analogía. Pensemos antes del nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús y antes del cristianismo en el mundo antiguo, era peligrosísimo ser un bebé, digamos. Había muchos sacrificios de niños en la era común de Israel. Antes de la conquista judía, los cananeos solían ofrecer a sus hijos en sacrificio a los antiguos dioses Baal, Moloch y otros. Ofrecer los hijos de uno a los dioses era una práctica bastante común. Es decir, ser bebé era peligrosísimo antes del cristianismo. Los mayas aquí en América solían matar a sus hijos, digamos en México, pero en muchas otras partes. A veces los niños eran arrojados a la boca de un volcán o a un lago, ¿verdad? O simplemente sacrificados. A lo largo de la historia del mundo ha sido peligroso concebir un bebé. En Alaska, por ejemplo, los esquimales cogían a los bebés, sobre todo a los que nacían con malformaciones, y los ponían en las corrientes de hielo para que se fueran, especialmente también si hubieran niñas. En la antigua Roma y Grecia, los niños no deseados, especialmente los bebés, a menudo quedaban excluidos de todo y los dejaban expuestos a los elementos ahí del clima, a la intemperie, para que se los comieran las fieras o se murieran de hambre. Así que la vida fuera del mundo cristiano era bastante, bastante barata, no valía nada. Pero para Jesús, cada vida es preciosa. Y Él enseñó eso: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La vida de los pobres, Jesús enseñó a cuidar de los pobres. La vida de los niños, la vida de los ancianos, la vida de las mujeres, la vida de los enfermos. Él enseñó que era importante curar a las personas. Para Jesús la vida era un regalo sagrado. Y toda esta visión de la vida como un regalo sagrado es fundamental para toda la estructura de nuestra sociedad occidental. Y aunque usted no lo crea, todo el esfuerzo mundial actual que está sucediendo en este momento para combatir el COVID-19, para salvar vidas humanas de esta pandemia, en buena parte es el legado de la resurrección de Cristo, porque las vidas sí importan.
¿qué haríamos hoy sin hospitales? Los hospitales son en gran medida una herencia del cristianismo. Sin su resurrección no habría hospitales, ni tampoco seguridad social, gratuita, digamos, en nuestro país. Nos sorprende demasiado cuando leemos noticias en las que se dice que en algunos lugares del mundo han tenido que elegir a quién poner un respirador y a quién no, ¿verdad? Eso duele, eso nos hace sentir fatal. ¿Cómo vamos a elegir a quién salvar y a quién no? Casi todo ese rechazo que sentimos, incluso, por ejemplo, si pensamos en el nazismo, que algunos tienen recuerdos y vemos películas, etcétera, de elegir a unos por su condición y desechar a otros por su condición, ese rechazo de esas prácticas tan aberrantes nos viene de la enseñanza de Jesús. Y si Él no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos aprendido esto. Y sabemos que todo ser humano vale la pena, y toda vida humana vale la pena, el esfuerzo incluso de que este país se vuelva pobre en los próximos 2 o 3 años y nos cueste demasiado salir adelante, porque las vidas humanas importan. Sin la resurrección de Cristo, no tendríamos la enseñanza de que toda vida humana, no importa de dónde venga y no importa lo que crea, vale la pena. Es fundamental para nuestro derecho penal la resurrección de Cristo. Es fundamental para nuestro derecho penal. Nuestra voluntad de intervenir en casos de genocidio en todo el mundo es la simple idea de que la vida es sagrada y que hay que hacer justicia. De que hay que hacer justicia. Permítanme mencionar solo una cosa que Jesús le dio al mundo. Una asombrosa preocupación por los débiles. Jesús nos deja en su resurrección, a través de su resurrección, y por eso nos llega a nosotros sus enseñanzas, una preocupación por los más vulnerables, por los más débiles. Pero no solo en Jesús tenemos una visión de lo sagrado de la vida, sino que también en su venida tenemos una preocupación increíble por los más débiles. La vida de Cristo se caracterizó más profundamente por un profundo cuidado apasionado por los menos favorecidos, por los pobres, los enfermos, las mujeres, los niños, los viudos, los huérfanos en nuestra sociedad. Las prostitutas, los leprosos. A Jesús le interesaban las víctimas de las pestes, los leprosos, y fue y sanó a los leprosos. En su época la lepra era como el COVID-19 de nuestros días de hoy. Así que a raíz de la resurrección de Cristo, sus seguidores inmediatos empezaron a difundir esta preocupación por los más débiles de nuestra sociedad en el mundo y cambiaron la sociedad. ¿Qué diferencia ha hecho la vida y la muerte y la resurrección de Jesús en el mundo? Ha dejado un legado extraordinario que no podemos obviar. Los fuertes cuidando a los más débiles, los que tienen dando a los que no tienen, los sanos cuidando a los enfermos, los adultos cuidando a los niños. Debido a que Jesús no era solo uno de los muchos mesías que murieron y que fallaron, sino que regresó a la vida resucitando, tenemos todo esto como un legado, como una evidencia incluso de la resurrección de Cristo. Así que si importa o no importa si Jesús ha resucitado o no, bueno, veamos este texto casi que para ir terminando. Y si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes sería inútil y todavía serían culpables de sus pecados. Debido a que Jesús resucitó, el único en la historia del mundo que resucitó de entre los muertos, otros han sido resucitados, pero nadie más volvió a la vida en cuerpo eterno, completamente transformado. Toda esa persona resucitada finalmente muere otra vez. La gente que vuelve, ¿verdad?, que oran por ellos y resucitan, o por alguna extraña razón estuvieron muertos una hora y resucitan. Pero Jesús realmente resucitó y no volvió a morir nunca más. Pues debido a eso podemos tener una relación con Jesús hoy, con un ente vivo, no con un ente muerto. Podemos ser salvados por Él, podemos ser cambiados por Él, podemos hablar con Él, podemos ser guiados por Él. Debido a que Jesús resucitó de entre los muertos, puede haber una diferencia, marcar una diferencia radical en nuestra vida hoy. Debido a que Jesús resucitó de entre los muertos,
La muerte no tiene la última palabra. La última palabra es resurrección, no muerte. Para el Evangelio, la última palabra de una persona no es muerte, es resurrección. Todos vamos a resucitar porque Él fue el primero que resucitó para la vida eterna. La muerte no es la página final. La muerte es simplemente el cambio de página. Así que las personas hoy que han perdido a alguien volverán a verlo, y esa es una esperanza linda que nos deja la resurrección de Jesús. Las personas que murieron o mueren debido al COVID-19, cada mamá, cada papá o hijo que está en duelo en este momento en el mundo y que han perdido a sus hijos o a sus padres o a sus familiares que han estado en Cristo, verán a sus hijos nuevamente algún día. Hay esperanza. Debido a que Cristo resucitó de entre los muertos, habrá una gran reunión. Gente, nos vamos a reunir con los que ya se fueron. Si un ser querido estaba apegado a Cristo y creía fervientemente en Él, y usted deposita su fe en Cristo, si deposita su plena confianza en la capacidad salvadora de Él, usted se va a volver a ver con sus seres queridos. Habrá una gran reunión, una gran fiesta, un regreso a casa fabuloso. Y debido a que Jesús resucitó de los muertos, nuestros pecados pueden ser perdonados hoy. Y podemos entrar en una relación que cambia la vida con Cristo resucitado hoy. Jesús está vivo. Y hoy que celebramos su resurrección, usted puede reconocer eso y conocer a Jesús. Y eso cambiará su vida. Oremos. Señor, gracias por esta verdad. Gracias porque resucitaste, gracias porque sacrificaste tu vida por nosotros y nos limpiaste de todo pecado. Y porque esa resurrección, Señor, nos ha dado un legado increíble a nuestra vida, a nuestra sociedad. Permítenos celebrarte hoy, Señor, de la mejor manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.